Un caluroso saludo para cada uno de nuestros oyentes que nos ven en este momento. Damos inicio a nuestro programa Gotas de Sabiduría, poniéndonos siempre ante la presencia del Señor con el Evangelio de este domingo, tomado del Evangelista de San Marcos, capítulo 1, versículo 29-39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversas males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo, le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí». Que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de este domingo nos hace dos invitaciones muy importantes. La primera de ellas se ve reflejada en la madre, de Simón, en la cual se puede testimoniar ese servicio. Cuando Jesús la cura de esa fiebre que la tenía en cama, ella se levanta con toda humildad y sencillez y se pone al servicio de Jesús, al servicio de cada uno de sus discípulos. Entonces es una invitación que hace a cada uno de nosotros, de qué forma estamos sirviendo al prójimo, de qué forma estamos dando ese amor o estamos devolviendo ese amor tan hermoso que recibimos de Jesús cada día. Y la segunda invitación que nos hace Jesús por medio de este evangelio es a la oración. Mire que cuando Jesús termina de sanar a cada una de las personas que se acercan con un corazón dócil, Él decide apartarse a un lugar solitario a orar. Tienen que tener muy en cuenta de que la oración es fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano que ora no es un cristiano completo, porque la oración es fundamental en nuestra vida diaria. Tener siempre a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, y que se verá reflejado en nuestra vida cotidiana. Si tú eres una persona de oración, vas a ser una persona más tranquila, vas a ser una persona más entregada y especialmente con una sonrisa y con un reflejo de tranquilidad y de paz que da la oración. Entonces, son las invitaciones que Jesús nos hace por medio de este evangelio tan hermoso de este domingo, la primera al servicio y la segunda a la oración. Hola amigos, el combate espiritual. Desde el bautismo somos ungidos con el óleo de los catecúmenos, antes de la unción con el sagrado crisma, que quiere decir, como en la antigüedad, a los guerreros se untaban el cuerpo con aceite para tonificar los músculos, pero también para que esas garras, digámoslo así, de su enemigo, de su adversario, pues se resbalara. Así nosotros en nuestra vida,
podremos también luchar en nuestro combate espiritual contra aquellas cosas, contra aquellas situaciones que se nos van presentando a lo largo de la vida. La vida del cristiano no es una vida alejada de las tentaciones, no es una vida alejada de los peligros, es una vida de constante lucha, de un combate, como lo he dicho, un combate espiritual. ¿Qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando llegamos a los pecados que cometemos? ¿Perdimos el combate? No. Lo que pasa es que cuando caemos y nos alejamos, nos falta la humildad de saber que tenemos al lado a nuestro mejor entrenador, al que mejor nos acompaña, al que puede volver a reavivarnos siempre en nuestras luchas, al Señor. Pidámosle al Señor la gracia entonces de la humildad. Ah, que he pecado muchas veces, pero no hay pecado tan grande para la gran misericordia de Dios. El combate espiritual, queridos hermanos, por tanto es siempre mantenernos firmes en la fe, firmes en la confianza de que Dios nos ha ungido desde el bautismo para liberarnos de aquellas ataduras, para liberarnos de aquello que nos amarra y para nosotros tener la fortaleza de luchar contra aquellas cosas que diariamente se nos van presentando. En esta semana te invito a ti, querido amigo, que luchemos juntos contra aquellas cosas que nos impiden una vida perfecta cristiana, que luchemos juntos contra aquellas tentaciones que se nos van presentando a diario y que si caemos y si hemos caído, le pidamos al Señor la gracia de levantarnos y de confiar siempre en su amor y en su misericordia. Estás viendo Gotas de Sabiduría. Son TV, tu canal. Bueno, continuando con este hermoso programa de Gotas de Sabiduría, vamos a hablar un poquito sobre nuestra iglesia. El tema de hoy, que es muy importante, que se está trabajando desde nuestra diócesis Unción Río Negro, que es sobre el orden sacerdotal y las vocaciones. Hoy queremos centrarnos en qué es una vocación, a qué nos lleva una vocación, y vamos a hablar de un santo muy especial en el cual se ve reflejada una vocación especial. Ahora, Semi, cuéntanos un poquito de qué es la vocación. Bueno, Sor y amigos, la vocación es un llamado. El primer llamado que tenemos todos es el llamado a la vida y unos llamados importantes al servicio dentro de la comunidad, como es el matrimonio, la vida religiosa, el orden sacerdotal y también pues el llamado, digámoslo así, a una vida entregada a Dios desde la soltería. Claro que sí, Semi, es verdad. Es un llamado, como decía nuestro Carlos, es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, pero Dios nos llama de una manera especial. Por eso Semi nos va a contar un poquito sobre su testimonio de vida, cómo fue que recibió esa llamada del Señor para entrar al seminario. Bueno, Sor y queridos amigos, nuevamente, pues la llamada, ¿cierto? Muchos se preguntarán o pensarán que tal vez en algunos pues es algún punto específico de su vida, en mi caso pues es más un proceso, ¿cierto? Estuve rodeado como de sacerdotes toda la vida o casi hasta ahora inclusive, pero en mi infancia y en mi adolescencia pues en el colegio, entonces desde el testimonio de ellos pude yo sentir el llamado a servir así como ellos me lo enseñaron. Bueno, me parece, yo también les voy a hablar un poquito sobre ese llamado que el Señor hizo a mí personalmente. Ese llamado fue desde muy pequeña, ¿cierto? Mis papás no eran como muy católicos que digamos, pero el Señor clavó esa espinita en mi corazón, ¿cierto? Empecé desde muy pequeña en los grupos juveniles, a ser líder juvenil, ya conozco comunidades religiosas. La primera comunidad que conocí fue las Hermanas del Fiat. Pues no me identifiqué mucho con el carisma de ellas, pero después conocí a las Hermanas de la Presentación, que es en la cual me encuentro hoy, gracias a Dios, feliz de servirlo en esta hermosa comunidad. Y bueno, es un proceso, ¿cierto? Es un proceso de discernimiento, tú entras a la vida consagrada, tienes un proceso de formación en el cual dura más o menos 5 años,
en el cual tú haces ese discernimiento, si verdaderamente si te sientes para ese carisma o para esa misión, ¿cierto? Porque también la vocación es una misión que cumplimos día a día en el campo que tenemos. Por ejemplo, en nuestra comunidad, aquí en Sonsón, hacemos presencia con el hogar de las niñas y en las pastorales de la parroquia. En otros lugares tenemos guarderías, tenemos colegios y también tenemos pastorales más abiertas, ¿cierto? Por ejemplo, ir a las veredas, o vamos de misión. Por ejemplo, en Venezuela las hermanas acostumbran mucho ir a misiones a pueblos lejanos por semanas, por meses, ¿cierto? Entonces, son el carisma al que nos identificamos o al que el Señor nos llama. Por eso hoy queremos hablar también, ya dando nuestro pequeño testimonio de vida, queremos hablar un poquito sobre la vida del santo que se celebra en este mes. ¿Qué es el santo? San Juan Bosco. Por eso tenemos a María Auxiliadora hoy como invitada especial. Bienvenida. Bueno, Semi nos va a hacer una pequeña reseña de quién es Don Bosco y por qué ese llamado especial de Dios. Bueno, San Juan Bosco es conocido en la iglesia como el padre y maestro de la juventud, fundador de la comunidad de los padres salesianos y de las hijas de María Auxiliadora. Muy devoto de San Francisco de Sales, por eso pone a sus hermanos como salesianos, por el nombre de San Francisco de Sales. Se dedicó, sintió el llamado del Señor desde lo cotidiano en la juventud, viendo cómo estaban los jóvenes en aquel entonces, en su época, quiso ayudarles en la preparación hacia el mundo del trabajo. Claro, es también bonito resaltar, Semi, que Don Bosco profundizó más que todo en los niños de la calle. Cuando uno se pone a leer un poquito la biografía de Don Bosco, uno se da cuenta de que el centro de su vida era los jóvenes que sufrían en la calle. Y por eso decide formar el oratorio, por eso decide formar tantas ciudadelas en las cuales quería instruir a sus jóvenes y a esos niños para que tuvieran un futuro distinto. Yo pienso que el pensamiento de este gran santo era cambiar la vida de cada uno de esos niños y de esos jóvenes y darles una importancia en la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ver cómo tantos jóvenes y tantos niños se están dejando llevar por el mundo de las drogas. Pienso que es un punto que deberíamos meditar nosotros como consagrados y también la gente del común. ¿De qué forma podemos nosotros ayudar a esos niños, a esos jóvenes a salir de ese mundo o de esa zona de confort? Porque muchas veces una de las situaciones que los lleva, ¿cierto?, a ese mundo de las drogas es el campo de la familia, que es la familia es el centro de todo de todo en general, ¿cierto? Pero si no tenemos una familia organizada, si no tenemos un punto central que los jóvenes se puedan apoyar, siempre se van a derrumbar. Por eso Don Bosco, cuando escribe su biografía, él dice algo muy hermoso a los jóvenes, es a que no tengan miedo de romper los muros de la sociedad, porque a Don Bosco lo discriminaron, ¿cierto, Semi? Lo discriminaron, hasta le dijeron que estaba loco, cuando él decide darse a esos jóvenes y a esos niños, y eso marcó la diferencia. Es hermoso ver cómo hoy, en el pleno siglo XXI, es uno de los santos que más ciudadelas tiene, que más servidores, por así decirlo, tiene, porque es una de las comunidades o congregaciones más grandes del mundo y hace presencia en muchos más países que hubiesen sido más antiguas, por así decirlo. Exacto. Uno de los aciertos pedagógicos de San Juan Bosco fue el diseño del sistema preventivo, que es desde la razón, la amabilidad y el amor hacia los jóvenes, prevenir aquellas situaciones de las que tú ya hablabas, Sor, que pueden caer los jóvenes. No es solamente ir a buscar a aquellos que ya han entrado en ciertas situaciones, que es parte fundamental, sino ir a buscar a aquellos que aún no han entrado en situaciones de riesgo, ir a buscarlos y ayudarles para que desde la espiritualidad, desde el encuentro con el Señor Jesús, puedan prevenir situaciones tristes y dolorosas que en todas las etapas de la historia viven nuestros jóvenes. Claro que sí, es muy importante, como decía el Semi, prevenir, ¿cierto? Estamos en una sociedad en la cual nos estamos cegando mucho por el mundo de las tecnologías y de las redes sociales, ¿cierto? Y muchas veces dejamos de lado eso que vemos que no es necesario. Por ejemplo, cuando un joven empieza a estar triste en un enfoque familiar,
no, muchas veces ni cuenta nos damos porque estamos tan ocupados en nuestras redes sociales, en nuestro teléfono, en nuestro trabajo, y no nos damos cuenta de que nuestro hijo se está dejando llevar por una situación, por una preocupación o por un problema de colegio. Y ahí empieza a ligar la situación, ahí empieza como ese problema hasta caer en las drogas o el mundo, ¿cierto? Y terminar en las calles. Entonces, a mí me parece muy hermoso cuando hablábamos sobre qué tema tomar en este día, hablar de Don Bosco, rescatar la juventud. Y debería ser un reto tanto para nosotros como religiosos, como para cada una de las personas que nos escuchan en este momento, de ir a rescatar esos jóvenes, rescatar nuestros niños, rescatar la inocencia de los niños, no dejar que nuestros hijos sean contaminados por tantas cosas del mundo. Ahora es normal que un niño de 6, 7 años se prenda una canción de reggaetón o quiera salirse en mi vestido, cuando realmente eso no es normal y eso no es adecuado para un niño, porque el niño tiene que vivir su etapa, tienen que vivir cada una de sus etapas y al paso que las van quemando van aprendiendo, no es quemarlas todas de un solo. Entonces es ponernos también la mano en el corazón y decir, ¿yo qué estoy haciendo por la sociedad? ¿Yo qué estoy haciendo por mi hijo? ¿Qué estoy haciendo por mi hija? ¿O qué estoy haciendo por mi amigo, mi amiga, para ayudarla también a afrontar la situación por la que esté pasando? ¿O ayudarla para que no caiga en alguna situación que más adelante pueda ser difícil salir o no salir? Cuando tú tocas el tema de qué hacer, también muchas veces nosotros, los adultos, lo que hacemos es de una dar juicios a priori sobre la situación del muchacho y alejarlo un poco más, juzgando. Una de los de lo que nos puede enseñar San Juan Bosco desde su versatilidad también es que uno nunca debe entrar a juzgar, sino que preguntarse y cuestionarse a sí mismo, este joven, esta joven, está haciendo esto, es decir, ¿en qué está llamando la atención? ¿Qué parte de su vida está afectada que está llamando la atención de esa manera? Muchas veces pensamos que es que son groseros, son altaneros, son una cosa y la otra, y damos esos juicios, pero no pensamos, esto tal vez es un grito de auxilio por parte de ellos. Una de las cosas también que nos puede enseñar San Juan Bosco es, como lo decía ahorita, la versatilidad. Uno a veces piensa que lo que uno va aprendiendo en la vida como que puede descartarlo cuando entra en la vida religiosa y no todo sirve. San Juan Bosco pasó por ser zapatero, por ser herrero, por ser saltimbanqui, por hacer un montón de cosas para poder sobrevivir, para pagarse los estudios, trabajando en el campo y en una pobreza de la que mamá Margarita, que es la madre de San Juan Bosco, beata también, pudo pues también enseñarle. Entonces nos enseña eso, a que de todo lo que aprendamos, todo sirve para ponerlo al servicio de los más jóvenes. Claro que sí, y bueno, nos queda como compromiso personal, tanto para nosotros como para cada una de las personas que nos ven, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Queridos amigos, un gusto poder compartir este espacio de Gotas de Sabiduría, primero del año 2024. Esperamos volvernos a ver a lo largo de este año. Mil bendiciones para todos. Bueno, primero que todo agradezco a Dios por permitirme poder compartir con ustedes este programa, de poder haber llegado a cada una de sus casas y a cada uno de sus corazones. Y bueno, agradecida siempre por esos espacios que nos presentan para poder compartir un poquito del conocimiento que recibimos de Dios, especialmente en este hermoso programa de Gotas de Sabiduría. Dios me los bendiga.